Princesita, yo espero que hayas aprendido y después de esto aprendas que no puedes andar saltando por ahí como changuito, ¿eh? ¿Sí? A ver ese brazo. Uy. Con cuidado, Nacho. Oye, ¿con qué colores lo vamos a pintar? Yo lo quiero rayar todo. Y yo lo quiero pintar con mis colores. Con mis plumones. A ver, empezamos con este. A ver, Nacho, yo creo que mejor mañana con más calma. Hoy ha sido un día muy agitado y demasiada información. Hola, mi amor. Hola, ma. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué pasó? ¿Te duele? ¿Podemos rayar mi brazo? Ay, claro que sí, mi vida. ¿Qué? A ver. Sí. Te espero en la habitación. Sí. A ver. ¿Sí? ¿Por qué no me dices qué pasa? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasa, Tamara? No te reconozco. Primero la cárcel y ahora esto. Lo único que tienes que hacer, y perdón que te lo diga así, es cuidar a nuestros hijos. Y resulta que uno suspendido, la otra con un esguince en el brazo. Qué injusto eres. Injusto. Sí, yo siempre me he hecho cargo de los niños. Además, Renata tuvo un esguince en el brazo, algo que le puede pasar a cualquier niña, ¿no? Sí, pero no es cualquier niña. Es nuestra hija. ¿Y tú crees que se me olvida? ¿En dónde estabas? ¿Por qué no me lo dices? Voy a dormir, Renata. Tamara. ¡Hey! ¿Qué onda? Qué bien que llegaste, Sophie. El ambiente aquí está bien pinche tenso. Voy a salir. ¿Otra vez? Oye, si te vas de fiesta, no le voy a volver a mentir a tus papás, ¿eh? ¿Quieres venir? ¿A un lugar de mala muerte? No, jamás. No, no, es otra onda. ¿Vienes? O sea, cuenten con el reportaje, eso lo voy a hacer. Pero por favor, no le prometas a Carmen que solo por eso puede aparecer Daniela. ¿Qué reportaje? Es que Miranda nos va a ayudar con la desaparición de Daniela. Qué horror. Pobre mujer, amiga, de verdad. Qué horror. Es que nada más pensar en que tu hija esté desaparecida y luego que te enteres que está embarazada, debe ser un infierno lo que está viviendo. ¿Qué es eso? Perfumadito, Sofía. ¿Quieres? Tú te lo pierdes. Ahorita vemos. Voy por algo más. ¿Podrías dejar tu celular? Amor, es un cliente. Quiere una sucursal en Miami. Estoy haciendo un negocio. Mira, ¿sabes qué? Lo que necesitamos es que esta noticia esté por todos lados. Y el que nos podría ayudar es Fernando, el policía de investigación. O sea, puedo ver cómo sacarle datos. Lo que sí es que necesito estadísticas y algo para darle como punch al reportaje, para que se vuelva viral. Miranda, lo que sea con tal de que aparezca sano y salvo a Daniel. No creo que sea una buena idea. ¿Qué no? ¿Por qué? No, ¿para qué se meten en eso? Pues, ¿cómo que por qué? Porque somos mujeres, sí, hay que ayudar. Hay una niña desaparecida. 100%. ¿Qué? Podrás tirar mi celular, pero no me van a olvidar tan fácil. Sobre todo tú.
Sí, bueno, Sofi. No, no, tranquila. Voy para allá. Voy para allá, sí. ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué hacen? ¿Qué pedo? Clases con mi asiento frente a ti vacío. ¿No te duele? ¿No te da vergüenza? Tú que siempre defiendes la integridad y la justicia. Eres solo un fraude. No sabes la pena que me da. ¿A quién le enviaste el video? ¿A quién le enviaste el video? Esa es tu tarea, profe. ¡Puta madre! ¿A quién le enviaste el video? ¿Se tomó o qué? No sé, solo vino a buscar una amiga, una tal Vanessa. Está muerta. Vamos. Ignacio, hijo. Buenos días. ¿Cómo te sientes? A ver, tómate esto. Vamos.